Sí. Formando las cortinas para que usted disfrute el show de Tony Benito. Dice, el show que te gusta para vacilar, un rato muy chévere para gozar, el show que pediste, el que tú preferiste, el que siempre quisiste. Y no le ensayamos ni nada. Tal vez la gente dice, esta gente lleva una semana ensayando eso. Nunca. Le comiste el paso. Le comimos el paso, le comimos el paso. Señores, ¿qué clase de programa hoy? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar ahí frente a sus plataformas. No sé dónde nos está mirando, pero muchísimas gracias a todos. Tremendo programa tenemos hoy. No le voy a decir quién tenemos invitado, porque yo asumo que sería tonto. Ustedes lo están viendo ahí, está anunciado desde hoy por la tarde. De todas maneras, se lo voy a decir. Pero Luis Ferrer está aquí en la casa hoy. La gente se ha puesto de pie todo aquí en el estudio, cosa más loca, la gente está entusiasmada. Qué gran programa tenemos hoy, amigo. Así que muy buenas a todos. Y quiero primero que todo mandarles saluditos a todas las personas que siempre se conectan desde el primer momento con este programa. Marta Pérez, Yo Existo, Albertico Pérez, los Pérez están siempre conectados con nosotros. Lourdes Santiago también, Jacqueline Sánchez, Magal Izquierdo, Leonardo Almeida, todos. Luis Enrique Pupo, que nos dice que es de Manatí. Manatí, la gente de Manatí, un saludo a todos. Hoy es 16 de enero. Es el Día Internacional, escuchen esto, serio con este tema, el Día Internacional de la Croqueta, también conocido, ¿sí? También conocido como mi día favorito en el calendario. Ahí está, vean ustedes, la croqueta. Yo y las croquetas, no sé si ustedes lo saben, lo he contado otras veces, pero yo y la croqueta tenemos una relación muy íntima. A mí me encanta la croqueta. Soy tan fanático de la croqueta que siempre digo que si un día usted me ve por la calle y me quiere saludar y se olvida de mi nombre, tranquilo, usted grite, ¡croqueta! Yo siempre voy a ir a la cara. Está en mí, está en mí. Los cubanos tenemos ese aprecio muy especial por las croquetas. El olor a croquetas es una cosa que está en el ADN nuestro, ¿no? Las croquetas cubanas, nosotros, gracias, le tenemos mucho aprecio, porque gracias a las croquetas cubanas, muchos cubanos aprendimos a mascar chicles. ¿Usted se acuerda? Se croquetan. En el cielo de la boca. Nunca se me olvidó una vez, yo parado en unas paradas, esas sempiternas paradas, digo yo, de las guaguas en Cuba. Y yo estaba parado y veo a un señor, yo estaba sentado, vi a un señor parado y veo que el tipo está así, ahí, con la boca. Y yo pensé que tenía un problema. Y digo, mire, señor, siéntese. Y el tipo se sienta, y cuando se sienta, me dice, ¿quiere una? Digo, no, se estaba comiendo una croqueta, mía. Pegar en el cielo la boca, es una cosa muy triste eso, pero bueno. Se dice que la palabra croqueta, esto es para darle un poco de nivel al monólogo también, proviene de la onomatopeya que croquer. Croquer, mira tú, que de francés, que viene de francés, quiere decir crujir. Yo no sé qué es lo que comían los franceses, porque nunca he visto una croqueta que uno cruja cuando se la come, pero bueno, hay que ver. Nunca he ido tampoco, yo he estado por allá por Francia, así que hoy también es el día, ojo, cuidado con esto, el Día Internacional de los Beatles. De los Beatles, tenemos una foto, ahí está, para que vean, 16 de enero. Los Beatles, fíjense ustedes, los Beatles tenía una cosa interesante, que los Beatles tienen la única canción, creo yo, ya nuestro amigo Pedro Luis nos va a decir acá, y la banda, dice que es la única canción que comienza con un estribillo, que es Hard Day's Night. Y tiene una nota, que la tenemos aquí, a ver si Lazarito nos ayuda acá. Señor productor, ¿nos puede poner la nota, solamente el sonido, de cómo empieza la canción de Hard Day's Night? ¿La puede poner aquí? A ver si lo escucho. Escuchen, escuchen. Se demora porque hay que ir a buscar y todo eso. ¿La puedo poner de nuevo? 3, 2, 1. De nuevo, 3, 2, 1. ¿Qué nota es esa? Ustedes que son músicos. Reoncena. Sí. ¿Es? Pero Luis está ahí confirmando. Pero Luis está confirmando, los músicos confirmando. Y la canción empieza también con el estribillo. It's been a hard day, que aquí se conoce como y mira la la la. Y lo voy a explicar por qué. Ya sí. Escuchen esto, como la croqueta.
Le agregaron ahí, nani naná no estaba, eso es nuevo. Nani naná, naná, I love it. La voy a, ahora la gente empieza a llamar. Oye, y esa no la sabía, ¿en qué año sacaron los Beatles de la canción esa? Pero bueno, yo digo que si los Beatles vieran hoy en día lo que se está haciendo hoy con la música, Dios mío. Fíjate que la famosa foto de Abbey Road, ¿se acuerdan de la famosa foto? Miren ustedes la famosa foto de Abbey Road. Esa foto, imagínense, los Beatles van para un concierto. Ahí, vean la foto. Y de pronto se enteran que el concierto es de Bad Bunny. ¿Qué pasa? Ahí está. Miren, ahí está. Pero fíjense ustedes, no me gusta la crítica esta porque hay mucha gente haciendo buena música por ahí, rara pero buena. La gente critica mucho a Bad Bunny, a mí no me gusta eso porque yo digo que lo que hace Bad Bunny, aunque ustedes no lo crean, tiene una virtud, incluso tiene un uso social, un componente interesante. Yo tengo un amigo, por ejemplo, ¿eh? No, no, en serio, mira, yo tengo un amigo que tiene el hijo de mi amigo, tuvo un accidente, un pequeño accidente, se le metió una mosca en el oído. Y entonces mi amigo lo llevó al médico y el doctor no sabía cómo sacarle la mosca en el oído. Y entonces se le ocurrió una cosa tremenda. Lo sentó en una silla, agarró un radio y le puso una canción de Bad Bunny. Mira, tienen que ver cómo salió la mosca aquella del oído aquel. Hizo así. Y salió por la ventana aquella, que aquello fue tremendo. Así que saludo a Bad Bunny. A los médicos que acudan a este tipo de recursos, que es muy bueno también. Cuando, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, y esto es serio, ¿verdad? Cuando yo era niño, mi papá quería que yo tocara guitarra. Y entonces, que yo aprendiera a tocar guitarra. Y mis amigos, por el contrario, lo que les gustaba era el fútbol. Y entonces, a mí me gustaba el fútbol también, pero ellos salían a practicar a la calle con la pelota, a caer la patada a la pelota, y yo tenía que estar con la guitarra. Y ellos con la pelota, cayendo la patada, y yo con la guitarra. ¿Cuál fue al final el resultado? Bueno, que hoy yo los aventajo a todos ellos. Porque hoy yo puedo coger la guitarra y meterle una patada a la guitarra. Y jamás, y donde llegue esa guitarra es... A ver si alguno de ellos puede hacer eso. Ninguno, eso soy yo. Una cosa que me mandaron a decir, quiero cambiar un tema rapidito acá, me mandaron a decir hoy estas noticias raras que o la gente me dice, Tony, habla de esto porque hay que llamar la atención. Si usted ordenó, ojo con esto, un paquete por Amazon y no le ha llegado todavía, tenga paciencia porque a veces las cajas de Amazon, como se ponen un poquito juguetonas, y me han dicho, vean ustedes, mira, esa caja lleva ahí 3 meses. Esa caja de Amazon, ahí está, no saben qué hacer con ella, fíjense ustedes. Ay... La han tratado de hablar con ella, las otras cajas le pasan por el lado, pero no hay forma. Ahí está. Así que yo no sé si usted mandó a pedir un paquetico y se parece un libro, una caja de libro o algo de eso. Pues ahí está. Otra noticia que encontramos también ya para terminar con este segmento aquí, amigos míos. Escuchen esto. Hay quejas de clientes que dicen que están rompiendo relaciones con la famosa tienda de Starbucks. ¿Usted conoce las tiendas de Starbucks que venden café, verdad? Bueno, dice que es demasiado ya lo de Starbucks. Si quieren, dice que el café, ahí está el titular, más de $7 por un vasito de café. Eso es una cosa abusiva. Yo le digo a la gente, sí, Starbucks te vende café así. Si tú quieres comprarte un café de $8 en Starbucks, es fácil. Usted llega ahí y le dice, mira, ¿me puede dar el café más barato que ustedes tengan? Y te da el café de $8. Eso es lo que cuesta la... Y eso a nosotros los cubanos, sobre todo, que tenemos yo en mi casa, que tenemos un vicio de café tremendo. A mí el café me fascina. Fíjate que si estamos adictos al café en la casa, mi mujer cuela café cada 15 minutos en la casa. Cada 15 minutos. Y tomamos café, que aquello es una cosa. Mira cómo estamos tomando café en la casa, que mi suegra estornuda ahora mismo y no cierra los ojos. Que dice que eso no se puede hacer. A mi suegro, incluso tú le preguntas, lo ves por la calle, le dice, Julio, ¿cómo estás? Y él te dice, sabroso hasta el último buchito. La cantidad de café es una cosa tremenda. Mira, si tomamos café en la casa, que la semana pasada me sacaron a mí como mejor trabajador del mes en el restaurante La Carreta. Y yo nunca he trabajado en La Carreta. ¿En La Carreta? Sí, sí. Mira, si tomamos café en la casa, que compramos, mi mujer compró 2 gaticos y le puso crema y azúcar. Los dos. ¡Crema! ¿Ves? No sabemos cuál es cuál porque se parecen. Y mira, si tomamos café ya para terminar con esto, que mi mujer quitó la foto que tenía en la mesita de noche y puso una de café en la llave.
Y me moría eso, dice, va a estar más contento aquí nosotros espabilados. Pero bueno, dicen también que el café es saludable, es muy bueno para el cuerpo, que tiene incluso muchos antioxidantes, y dice una cantidad de cosas, el café es tremenda. Yo de cualquier forma no le dejo el tema de la salud ni al café ni a nadie, ni loco. Para un cuidado bueno de salud, yo siempre recomiendo el mejor centro médico que tiene esta ciudad de Miami. Y ahora mismo estoy hablando de Univida Medical Center. Y lo hago porque Univida Medical Center es el lugar que tiene ahora mismo el mejor equipamiento para atender a toda nuestra familia y el único centro médico de su tipo en nuestra zona en el que están disponibles las llamadas cámaras hiperbáricas, esas famosas cámaras que usted ve en comerciales de televisión y en revistas científicas, en películas, y que usted se pregunta, bueno, ¿y para qué sirven esas cámaras? ¿Son para las personas de la NASA? ¿Para qué la usan famosos y grandes personalidades? Bueno, pues la usan porque esas cámaras incrementan hasta 22 veces la cantidad de oxígeno que transporta tu sangre. Si usted padece de úlceras, quemaduras, algún problema con el tema este de la cicatrización, bueno, el beneficio que le ofrece el uso de estas cámaras es espectacular. ¿Dónde están esas cámaras? Bueno, pues en Univida Medical Center. Y usted, lo único que tiene que hacer para empezar a beneficiarse de todos estos servicios es llamar a ese número que aparece en pantalla, tírale una foto con su teléfono, guárdelo y diga que usted se quiere enrolar en el mejor centro médico de esta ciudad. Hágalo ya, porque Univida Medical Center espera por ti. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Siempre enamorando, todo el estudio aquí ya queda fascinado y enamorado con Indira después de este intermedio. Qué lindo. Sí, qué bonito, qué bonito. Bueno, mis amigos, en breve vamos a estar acá con el gran Pedro Luis Ferrer. Vamos a estar hablando de muchos temas y vamos a estar divirtiendo también y recordando también muchos temas que nos llevan a la nostalgia ese de nuestros tiempos. No voy a decir de la infancia y eso, para no tampoco herir susceptibilidades de edad acá en este programa. Vamos a un segmento acá que nosotros todas las semanas los ponemos a disposición de ustedes, que es reconociendo un poco el genio de esas personas que ven cosas en las redes sociales, publican cosas muy simpáticas y otras respuestas también. Este es el segmento que le hemos puesto en redes. Y vean ustedes, la primera en redes que encontramos por acá, sí, la primera en redes, lo publica esta señora que se llama Julia Miriada, y ella pone un texto, dice, ¿alguien sabe si el pollo engorda? Y entonces Ruli Crespo le dice, bueno, si le das mucho de comer, sí engorda. Y entonces Julia Miriada dice, no seas estúpido, estoy hablando si el pollo me engorda a mí. Y dice Ruli Crespo, la estúpida eres tú, explícame cómo el pollo te va a dar de comer a ti. Y entonces el chef Cárdenas dice, ¿alguien sabe cómo llegué yo a este grupo? Ay. Sáquenme de aquí que me den loco. El otro en redes que encontramos lo tiene Miguel Reyes, lo publica Miguel Reyes, ahí lo tenemos. Dice Miguel, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo es que se escribe? Y miren cómo me escribe. A veces o a veces, hace las dos veces con H, pero una con S y otra con C, ¿no? Y entonces Marcia Mena le dice, bueno, a veces se escribe a veces y otras veces se escribe a veces. Depende de lo burro que sea el que lo escribe. Este lo escribe Enrico Núñez, y me gustó mucho este, porque miren lo que publica. Dice Enrico, amigo, bajen este video y díganme qué les parece. Entonces pone un link del video, y entonces Adrianito Roque le dice, buenísimo, ¿dónde lo puedo ver completo? Pero ahora Mariela Dancer dice, Enrico, no me baja, llámame. Dice Enrico Núñez, si no te baja, uso el programa de Safe From. Te baja rapidísimo, dice Mariela Dancer. No estoy hablando del video. Tú sabes de lo que te estoy hablando y no me contestas el teléfono. No me baja y ya hace más de dos meses. Ay, ay, ay. Dice Enrico, ok. (Risa)
Este lo manda a Yamile Leonel, se llama así, sí, Yamile Leonel, y dice, no, parece que es un híbrido. Dice, Yamile dice, no voy a perder mi tiempo discutiendo lo que todo el mundo está discutiendo en las redes, porque yo no sé mucho de ese tema. Y dice José Martín, ah, no, pero no te me frenes por eso, por no saber de un tema, así es como se discute, como discute todo el mundo aquí en las redes. No te me limites. Y el último lo publica Isabel Vázquez y dice lo siguiente. Dice Isabel, bueno, cuando me enteré que la canción Sopa de Caracol decía What a very good soup y no What a Mary Consu, casi me da una cosa. Y dice Mireia Labrada, dice, ¿en serio? Pues yo solo espero que Willy Wani Wanaga siga igual, ¿sabes? Si me cambian esa... Ahí está, mis amigos. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos. Quiero agradecer a nuestros amigos de Paraíso Tropical que nos mandaron croquetas hoy para acá, nuestro amigo Manny. Muchísimas gracias. Estamos celebrando aquí con croquetas hoy, el día de la croqueta. Todo el mundo a comer croqueta acá, ¿eh? Incluso le vamos a hacer hasta una canción y todo. Nos vamos a una breve pausa comercial cuando regresemos. Pero Luis Ferrer con nosotros aquí en el programa. Ya, un poco. Es el show, tu show. Este programa llega a ustedes gracias a Univista Insurance, ofreciendo los mejores seguros a precios increíbles. Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo, tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes, asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. En la bodega para incubar, la cosa cada vez está más dura. Hermano, quiero darte las gracias por el uniforme. Viste, qué bonito te queda, ¿eh? Señores, esto está vacío y ustedes no tienen idea ni lo que ha pasado aquí. Los precios suben y bajan, pero si quieres enterarte realmente lo que sucede, tienes que ver los próximos capítulos de la bodega Made in Cuba. No te lo pierdas. Qué gentecita más loca esta. ¿No hay un pulovito para mí de eso? Mira. No, de tu talla no hay. En la bodega Made in Cuba. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva!
Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo, costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña, la mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo, no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, venga al instituto, a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, más la nota a nuestro programa súper divertido la noche de hoy, tenemos a una estrella de Cuba, Pedro Luis Ferrer. Estrella de Cuba, ¿qué se siente, Pedro, con eso? Una estrella de Cuba. Bueno, o sea que uno siempre lo elogia en eso. Sí. Los elogios se agradecen. Sí. Es una muestra de cariño, pero bueno, del dicho al hecho, al trecho, ¿no? Hay que aprender a ser halagado, ¿no? Hay que aprender a... Sí, eso se agradece, un acto de cariño. Sí, claro. Siempre es bien, siempre es bonito, bonito. Oye, pero yo me voy a quedar corto con este programa porque yo pienso, he estado contigo, te he abierto espectáculos acá en la ciudad de Miami y he ido a tus espectáculos también y siempre pasa una cosa que no se acaba nunca. Estuvimos en el último espectáculo, estuvimos a las 5 de la mañana. Y la gente estaba todavía pidiendo canciones. Era una cosa tremenda porque el repertorio, además, el repertorio musical es muy grande, muy extenso, pero además de eso, las anécdotas tuyas son más extensas todavía, ¿no? Eres casi un filósofo de las cosas que te han pasado, lo que has vivido, pero ¿cómo tú lo has asimilado? Porque a todos nos pasan cosas, pero nunca lo organizamos bien en la mente. Yo creo que tú eres una persona que lo que más me gusta de ti es la forma con cualquier evento que te pase, tú darle esa cosa especial. ¿Eh? Bueno, yo creo que me lo organiza la mente. Ah. Es la mente que me organiza a mí, yo creo que es al revés. Yeah. Realmente no he pensado mucho en eso, no sé cómo lo hago, es quizá una necesidad. Tú sabes que en la naturaleza ocurre lo que es estrictamente necesario. Sí. Y a mí me ocurre eso, que para mí es una necesidad contar esas cosas. Nací en una familia de gente que contaba y hacía poesía, hacía música. Pero sobre todo, vi en mi casa cómo se contaban las historias de la familia. ¿Eso te parece? Yo tengo mucha curiosidad de esa parte tuya, porque cuando vemos lo que tú has enriquecido también, la parte, vamos a llamarle cultural, pero no, para no ponerla tan elitista, pero bueno, esta cosa folclórica también nuestra, de canciones como desde La Vaquita Pijirigua, El Romance de una Niña Mala, Mariposa, yo no sé, hay tantas canciones bellas, pero también canciones que tuvieron su controversia dentro de Cuba, y al mismo tiempo yo me digo, esa parte poética tuya, que ahora mismo aquí estamos hablando con la productora de este libro maravilloso que de Pedro Luis, desde poesías también, pero poesías muy sabrosas, muy ricas para vivir, para leer, que además son muy simpáticas también, la parte del humor está en ti. Yo lo que te quiero preguntar es, ese guajirito de Yaguajay, ¿cuán guajiro tú eras, cuán campesino, si se quiere, o a qué nivel, cómo era esa vida tuya de Yaguajay? Bueno, los guajiros más bien eran mi padre, mi tío, mi abuela. Mi abuela fue una campesina que fue a vivir a la ciudad. Y uno crece en ese ambiente y yo era de niño una esponja, ¿no? Ajá. Y todas esas cosas pues de alguna forma las fui asimilando porque, como te decía, era una necesidad para mí. Yo tuve, creo que la suerte de haber convivido con viejos simpáticos, con viejos con sentido del humor, que les gustaban hacer personajes. O sea, que en los pueblos chiquitos ocurren cosas, siempre ocurre lo mismo. Ajá. Y la gente tiene que ver un poco lo mismo de manera diferente porque si no se muere aburrimiento, ¿no? Y aquellos viejos de mi familia, pues, eran teatrales también y hacían cosas unos para divertir al otro.
Y eso, mi abuela también tenía muy buen sentido del humor, era una mujer más bien tímida, pero que siempre echaba mano a una cuarteta o algo en función de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, si ella sentía un mal olor, decía, nalgando el aire de nalgos digestales, excremitando huevifritos coles, nalgosilente crujen de gandoles, indigestos sulfúricos fecales. Ella, yo no sé dónde sacaba de mi abuela esa cosa, porque ella era hija de un campesino también, de que era poeta. Yo no lo conocí, mi bisabuelo Eufemio no lo llegué a conocer. Pero en mi caso era así, eran gente simpática. Mi padre tenía muy buen sentido del humor también, mi tío Raúl. Porque la vaquita Pejirigua son dos décimas de mi tío Raúl, que yo desarrollé después con los monturos ese que le hice al final. Ajá. Y algunas canciones que canté eran también décimas de mi padre. Claro, había una anécdota muy, muy simpática, que después creo que le hiciste también una décima, que era, yo no sé si fue a tu tío o algo así, que decías que tú tenías muy mala falta de ortografía. Yo tenía una buena falta de ortografía. Una buena falta de ortografía. Sí, eso es sí, que verdad, yo le llevaba, cuando yo empezaba a hacer mi primer ripio, como sí. Digo yo, pues se le llevaba a mi tío y mi tío me hacía talco los poemas. Es decir, a mí no me permitieron enamorarme de las cosas que hacía. Me decía, no te enamores de lo que haces, tienes que trabajar, tienes que darle taller. Y yo me acuerdo que una vez uno de esos ripios primero que yo hacía, se lo llevé a mi tío en una hoja, ¿no? Y entonces tenía, cuando entregándoselo, me di cuenta que había escrito la palabra ámbito con H. Y entonces le digo, me doy cuenta y me dice, ¿y esto qué cosa es? ¿Un apellido? Y entonces digo, no, es que cuando fui, parece que pasarlo a la en máquina, pues se me fue el dedo y puse la un typo. Ah, sí, dice. Él me ayudó a mentirle, ¿no? Sí, sí. Me ayudó a mentirle. Ah, sí, se te fue el dedo y metiste la H que no era. Y entonces, como a la semana, me mandó con mi padre una décima que decía, ese ámbito con H que parece un apellido, a lo mejor fue el descuido de la tecla en el remache, pero más parece un bache que hizo al mulo tambalear, al burro tambalear. Te quiero recomendar un manual de ortografía para que me des la alegría de escribir sin rebuznar. Genial, genial, qué cosa. Era un maestro, Raúl, pero el sentido del humor siempre nos unió mucho, porque aunque muchas veces, incluso siendo ya un jovencito y un adolescente, en cosas de política no coincidíamos, sin embargo, su sentido del humor y su cariño pues hacía que uno dialogara meramente con él. Y era un placer siempre conversar con Raúl, aunque discrepáramos en las claro, cosas. Claro, claro, claro. Hay canciones que son, que en esto, bueno, yo no sé si decirte que hay canciones que no se pueden tocar, porque te digo, los conciertos que he estado, la gente empieza a pedir, y entonces es infinita, los sexy, cada uno lo toma por su parte, ¿no? Aquellas canciones que tocaban el tema social en Cuba, que a uno le gustaba tanto, porque tenía una necesidad de que alguien dijera algo, entonces tú aparecías con aquellas canciones de tengo un amigo palero, tengo un amigo bacuá, que sí. Es más hombre y más amigos que algunos que no son nada, y entonces todas esas cosas uno le hacía una cosquillita, ¿no? El abuelo, la canción de... 100% cubano. 100% cubano, Marucha la jinetera. Eso fue un disco casi todo sí, fuerte. Abuelo, ¿no? Sí. Eso después se hizo una compilación en un disco y se publicó. Fue una producción independiente. Ajá. Hicimos una compilación y lo hicieron, que fue el disco que se llama, conoce como 100% cubano. 100% cubano. Y entonces, eso estabas en una etapa ahí fuerte, sí. Porque eso fue todo. Lo que pasa en esos conciertos es que yo hago un programa y digo, déjame, porque tengo siempre muchas canciones nuevas, incluso canciones que no son nuevas, pero que la gente no las conoce, porque se han cantado poco. Y hago un programa, pero al final tengo que hacer el programa que hice más las canciones que no le puedo dejar de cantar a la claro, gente, claro, porque la gente claro. Te pide espuma y arena, inseminación artificial, como me gusta hablar español, Mario Güey. La vaquita Pejirigua. Y bueno, entonces esas canciones me las piden también, Abuelo Paco, 100% claro, cubano. Claro, claro. Sí, por eso te digo que cómo satisfacer a todo el mundo. Entonces, sí, por eso los conciertos son tan largos, ¿no? Sí. A mí me encanta. A mí me no, encanta no, no, te estoy diciendo, la gente estaba a las 5 de la mañana, se estaban pidiendo canciones porque querían más. Sí. Yo no sé cómo tú aguantabas, ¿no? Era una cosa... Me gusta, ni cuenta me doy a veces. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que pasó también, que la gente no tampoco se... Hay un disfrute. Hay un disfrute, exacto. Mira, verdad. Un disfrute peligroso porque se te va el tiempo y tú dices, bueno, ¿qué?
son las 5. Me gusta cantar. Incluso yo a veces en mi casa me doy unos recitales a mí mismo tremendo. ¿Sí? Me meto una hora cantando para mí. Solo ahí tú, solo, guitarra. Solo, por disfrute. Qué cosa, ¿no? ¿Qué? Porque yo creo que si uno no tiene disfrute de cantar, sí, pues uno... Si uno pierde el disfrute de cantar para uno mismo, pierde el disfrute de cantar para los demás. Ahí está, claro. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Sí, sí, qué maravilla que no lo has perdido, ¿no? En mi casa me secunda mi hija Elena, sí, y que también compone, sí, sí, también canta. Y Elena canta espectacular, y en ¿no? eso, y en ese sentido, pues, siempre hay un disfrute, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he escuchado, Elena, también una voz exquisita, una cosa tremenda. Y tú me contabas también, creo que en ese concierto, que Elena, tú la llevabas en tus hombros, a la escuela, al ciclo infantil. Al ciclo infantil. Y entonces, sí, porque eso lo cuento, lo he contado cuando canto Pisote a la Cucaracha, que fue un estribillito que yo escribí, ajá, para llevarla contenta al ciclo infantil en el hombro. Sí, sí. Y la canción fue creciendo a la medida que Elena iba creciendo. Entonces la canción un día se la convertí en una canción y la canté. Es decir, en la medida que fueron apareciendo también más cucarachas en el país, pues entonces... ¡Qué bueno! La canción fue creciendo. Mira tú, qué cómico. El proceso creativo es tremendo, ¿no? Sí, es así. Oye, y hay una canción que yo me imagino también que no puede faltar, que era el romance de la niña mala. Y esa es una de las canciones que la gente también... Cuéntame la historia. Ese es un poema de mi tío Raúl, ajá, que yo aprendí en mi infancia. Fue un poema de cabecera de mi infancia. En mi casa, como yo he contado muchas veces, que en mi casa se hacían buñuelos, arroz con leche, se hacían canciones y poemas, etc. Entonces, ese es un poema de mi tío Raúl que escribió en 1941 y yo lo aprendí siendo un niño porque era un poema de mi casa, que se decía en mi casa. Claro. Y entonces yo le vine a hacer música a ese poema en el año 70, comienzo del año 70, en la misma época que hice Mariposa. Yo pensé que iba a decir la misma hora, época que tú naciste. No, yo nací en el 52. Yo tengo 71 años ya. Wow. Yo tengo 70. Voy para 70, ¿viste? Y después para 69. Después, está bien, cogiste la ruta. Pero siendo un niño aprendí ese poema. Sí. Y le hice, vine a hacer música en los años 70. Es un poema, es una canción larga porque dura 7 minutos. Sí. Y es una canción que casi siempre la tengo que cantar. Es quizás una de las canciones que más me piden. Es una canción larguísima porque en realidad es larga la canción. Es cierto, sí, sí, sí. Sí. Y Mariposa también, que la Mariposa, la que le escribí en esa misma época, a comienzos de los 70, que se conoció en Cuba por Miriam Ramos, que hizo una versión. Okay. Y bueno, Elena la incorporó a su repertorio ya muy posteriormente. Espectacular. Porque cuando yo escribí Mariposa, Elena no existía, Elena no había nacido. Pues eso. Así que... Qué tremendo. Que es una canción de los años. Sí. Y bueno, Elena siempre por lo general lo canta en los conciertos. Era en este concierto el día 20, ella va a cantar. El concierto día 20, el próximo sábado en el Real Café. En el Real Café, sí. Está ahí en la 8 y la 96. Sí. O sea, 8 y la 96. Un lugar espectacular ahí con nuestro amigo Yandy también. Y ahí está la promoción en pantalla, amigos míos. Estos espectáculos que ustedes duran hasta que usted quiera. Ahí, pero Luis, complaciendo peticiones la noche entera y se disfrutan mucho. Y las anécdotas de Pero Luis son tremendas. Recuerdo, le estaba recordando a... Hoy estamos conversando, Ramosito Larrea y yo, y haciendo anécdotas también tuya. También estas cosas que tiene la música, porque tú hiciste... Yo quiero mucho a Ramosito. Sí, sí, todos lo queremos. Me enamoró para venir el programa hoy. Sí. Yo le tengo mucho cariño. Es que no se puede hacer otra cosa. Su humor me encanta. El humor de Ramón es espectacular. Como poeta. Y, sí. Me estaba contando de las cosas, de las rarezas de la música. Y dice que tiene un tío, creo que me dijo, que decía, era como una especie de dislexia musical. Me dice que no, que tiene. Y pero yo dije, oye, pero está interesantísimo eso, Ramón, porque me dice que él empezó a cantar una canción, pero con la música de la letra de una canción y la música de otra. De dónde son los cantantes, así. Pero con aquello de mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, sí, que los encuentro galantes. ¿Te acuerdas de papá? Yo quiero saber. Y decía, pero mira tú cómo caben los versos de dónde son los cantantes con aquello de papá, yo quiero saber. Porque la métrica es la misma. Es la misma métrica. Y digo, que esta cosa. Coincide con el mamá. Y coincide con mamá y papá, ¿no? Papá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. Es una cosa genial. Y, oye, esta décima, dice que fue como de las primeras décimas de tu padre, puede ser. Hilda, dame la toalla. No, esa fue la primera décima que yo aprendí. Ah, la primera que tú aprendiste. En mi vida. Yo no sabía ni que era una décima, me la aprendí porque lo hacía lo decía mi papá. Es una décima que hizo mi madre, que se llamaba Hilda. A mí me decían Menelao cuando niño.
Mi nombre de té era Menelao Glogao, como galleta con bacalao. Ahí era un pueblo muy musical, muy, sí. todo el mundo era con rima. El Carito Borrachea, Corre, Corre, Que Te Mea. Así, todos los nombres eran con polo. Rima. Y entonces había que aprender a rimar. Y esa décima se la hizo mi padre a mi madre, que dice Hilda, porque los Menelao, como yo me decía Menelao, y yo viví en Yaguajay, mis hermanos fueron a vivir a La Habana, cuando iban de visita a Yaguajay, le decían los Menelao también a claro, ellos. Claro. Hilda, tráeme la toalla, mira que muero de frío, y para ti va a ser un lío que tu marido se vaya. Te juro por tu medalla que lo tanto que yo lucho es por llenar el cartucho donde lleva los mandados. Mira que los Menelao son tres y que comen mucho. O sea, que mi padre tenía un sentido, eso yo lo capté de mi padre. Sí. Mi padre tenía un sentido del humor tremendo. Cuando empezó el periodo especial en Cuba, que la crisis de Bacle que le pusieron poéticamente periodo especial, mi padre hizo una décima que decía: Willy era campeón mundial en peso super completo, aceptaba todo reto extranjero y nacional. En periodo especial es difícil que esto asuma, pues según Pepe Yagruma, que es su nuevo entrenador, si no mueve el tenedor, se quedará en peso pluma. Mi padre trabajó en la unidad mucho tiempo y cuando se retiró le dedicó a su amigo ahí una décima. Sí, ajá. Que decía: Federico el come mierda que llega tarde al colegio, anda con el privilegio de lo poco que se acuerda. Practica la misma cuerda que le enseñó su papá, que comiendo mierda está desde el día en que nació, y ya su abuelo avisó que hay mierda en el más allá. ¡Qué bueno! Es decir, que eso me viene sí, de mi... Claro, de mi, vale, claro. Mi casa hacía los textos de mi... Había un sentido de humor en mi casa tremendo, claro. Y eso yo lo aprendí. Eso se aprende. Cuando tú empiezas a convivir con gente con sentido del humor, si tú no aprendes el código del humor, no te puedes comunicar con ellos, porque no los entiendes. Claro, claro. Sí. Igual que la ironía, claro. El sarcasmo, todas esas cosas, si no comprendes eso, no entiendes a los... Pero bueno, eres también bueno, tal vez los campos cubanos me imagino que sigan teniendo eso. Lo que pasa que... Sí, eso es muy campesino. Es muy campesino, muy típico, claro. Sí. Lo que pasa es que no salta nunca la fama como tal. Y entonces, bueno... Sí, es medio anónimo, sí. Se queda ahí. Pero bueno, que tú vengas y traigas eso, que no sé si puede haber otras personas en Cuba. Yo no conozco a otros que estén rescatando todavía ese costumbrismo. No estoy muy al tanto, sí. Pero sí, debe haber gente que esté haciendo eso. Yo lo hago por una necesidad, porque hay tanta riqueza. Es un país nuestro, el país nuestro es un ajiaco de esencia tremenda que uno lo va descubriendo, y a mí me ha sido muy útil. Yo traté de aprender mucho, que es lo que he tratado de hacer. Muchas veces las músicas que hago son como ensayos de las cosas que aprendo. Sí. Y tengo tareas pendientes, muchas cosas en Cuba que las quiero seguir estudiando y las quiero seguir aprendiendo, y quiero meterme en los campos de Cuba, aprender muchas cosas. Samuel Feijóo fue un maestro que también desentrañó muchas cosas y reveló muchas cosas importantes de la cultura nuestra. Tenemos una cultura rica, un país joven, sin embargo tiene una cultura rica porque venimos de muchos lugares, claro. y ahí empezaron a coincidir. Sí, incluso de la misma África, cuando coincidieron, claro. En Cuba, no era de una sola África, era una África muy diversa. Y las músicas nuestras tienen que ver con esa diversidad también. Y entre el indio y la España y la cosa, el sincretismo fue una cosa tremenda. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial aquí, porque tenemos que comer un poquito. Entonces, cuando regresemos, quiero que me cuente un famoso chiste que hace también en tu espectáculo del niño que va al padre y le dice que está enamorado. Y también quiero que me hable un poco de esta investigación que hiciste por Guantánamo, lo que encontraste de géneros musicales que en Cuba se ignoran prácticamente, o no nos llega a nosotros. ¿Qué fue lo más impresionante que descubriste de la música cubana como tal? Y hablar también de ese capítulo, si es teoría o es realidad, porque yo estuve en conciertos tuyos en Cuba, he estado en conciertos aquí, pero sí había la leyenda urbana de que había conciertos que te habían sacado incluso en medio del concierto. No me lo digas ahora, si pasó o no pasó. Regresamos de una breve pausa y estamos aquí con Pedro Luis Ferrer. Este programa llega a ustedes gracias a Univista Insurance, ofreciendo los mejores seguros a precios increíbles.
Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo. Tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes. Asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Quiero darte las gracias por el uniforme. Viste, qué bonito te queda, ¿eh? Señores, esto está vacío y ustedes no tienen idea ni lo que ha pasado aquí. Los precios suben y bajan, pero si quieres enterarte realmente lo que sucede, tienes que ver los próximos capítulos de La Bodega Made in Cuba. No te lo pierdas. Qué gentecita más loca esta. ¿No hay un pulovito para mí de eso? No, de tu talla no hay. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro, seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo. Costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody we love. Bueno, mis amigos, estamos aquí disfrutando este gran programa. Para mí es un placer, yo lo estoy disfrutando tremendamente, espero que ustedes también. Como esta ciudad de Miami es una ciudad donde lo que nos falta es la diversión, pero Luis va a estar el próximo sábado en este rinconcito sabrosísimo que se llama Real Café, ahí en la 8 calle y la 96 avenida. Pero también, si usted también le gusta, ahí está la promoción del próximo sábado en el Real Café con Pedro Luis. Pero no quiero tampoco dejar de decirles que el viernes, si todavía tienen energía del viernes, en Mona Lisa va a estar acá nuestra banda. Ahí lo ven ustedes, la promoción con la bella Indira, amigo mío, que fue tremendo éxito total el pasado viernes.
Y Indira me ha prometido una mejor versión de A Hard Day's Night. Claro que sí, para Beatles. El que no pudo ir, pues ahí está. Próximo viernes en Mona Lisa. Ahí está. ¿Qué tú crees de...? Pero que tú tocabas, además de los temas tradicionales cubanos y eso, ¿tú también tocabas de los Beatles y cosas así? Bueno, yo fui muy más bien espectador de esa música. Okay. Me gustó siempre, aprendí mucho. Pero en una época, cuando era muy jovencito, pues tocaba música de Trillo, de los Panchos, porque era bastante interesante lo que hacían en la guitarra. Y toqué mucha música tradicional también. Tenía buenos amigos que eran excelentes guitarristas. Al lado de mi casa en Santo Suárez, cuando fui a vivir, había una peña de tango. Eran unos tocadores de tango. ¿Y te colabas ahí? Fenomenal. No, me colaba, no, era puerta con puerta de mi casa. Estabas colado ya, te colaron ellos. Al lado, Lorenzo, la casa de Lorenzo. Y ahí tocaba muchísimo. Eran realmente, imitaban a la gente que acompañaba a Adele, y eran realmente, eran muy interesantes porque tocaban muy bien. Y yo aprendí mucho con esa gente desde niño. No solamente tango, ahí se tocaba música de Chabuca Granda. Claro. En fin, y conocí la música de Atahualpa Yupanqui, tema de Piazzolla que tocaban ellos. Tocaban muy bien, fue una suerte. Sí, sí. Y tuve en el barrio también gente que eran excelentes músicos. Tuve siempre... Buena educación. Incluso en Yabuá hay muy buenos músicos cerca, guitarristas excelentes. Eduardo Martín se llamaba, que era un tresero además también. Toda la familia Martín de Yabuá. Mi tío tenía un tío trovador que era compositor. No publicó nunca su obra y era... Para mí fue uno de los compositores importantes de los años finales de los 40. Pero no quiso publicar nunca su obra. Yo, Rafael. Tú sabes que una ocasión, esto es, la música es un componente, uno lo disfruta. Y es que es rico disfrutarlo de forma natural, ¿no? Sí, es decir, yo escucho la música como aficionado y me gusta un tema, un ritmo, no me gusta otro. Pero una vez escucho una disertación de un percusionista que creo que era hijo de Sara Gómez, pariente de Sara Gómez, que era un personaje muy urbano, ¿no? Porque un personaje esto de la marginalidad cubana. Y entonces decía, mira tú, los percusionistas, que habían ritmos de las religiones afrocubanas que eran ritmos secretos, que solamente se conocían... los rituales. Espirituales. Y entonces que eso no se podía ni siquiera revelar. Y sí, en una época era bastante más cerrado todo eso. Más cerrado. Y yo decía, pero ¿cómo ya es eso? Que puede ser que yo tenga un ritmo que no... Sí, no, porque eran toques de tambores que tenían que ver con los rituales religiosos. Ajá. Entonces se sentía que era una especie de profanación coger esos toques y sacarlos de ese ámbito y llevarlos a los ambientes festivos de cabaret, esto y lo otro. Entonces era... Claro. Eso ha ido con el tiempo transformándose y esas cosas han ido trascendiendo a la música popular cubana de cualquier manera. Claro. Pero sí, eso ha pasado. Pero eso viene a raíz de algo. Tú estuviste un tiempo, te fuiste a Guantánamo, una ciudad... No, yo viví en el pueblo de Regla durante 20 años, porque mis hijas son reglanas, las dos mayores, Lian y Elena. Diana no, Diana es de La Habana. Pero viví 20 años en Regla y ahí tuve mucho acceso al mundo de la cultura religiosa de origen africano que se da ahí en Guarabacó, en esos lugares. Y para mí fue importante también, un aprendizaje tremendo, ¿no? Y lo de Guantánamo fue más... Perdona, pero ¿y tú, dentro de tu música, tú tienes... sí, yo tengo canciones que son basadas en todos esos cantos y todo. La tarde se ha puesto triste, un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce. Ya, claro. En fin, todas esas canciones, y tengo en los discos míos, siempre, hay en casi todos los discos hay temas que son acompañados con tambores y coros, nada más. La tarde se ha puesto triste, así mismo tema, incluso la tarde, ¿no? Se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerde el olvido de aquel amor. Esa canción es... Sí. Que se ha utilizado, en cine se ha utilizado, y bueno, han hecho muchas versiones de esa canción. Pero sí, para mí es parte de mi formación también, todo eso. No solamente, ya en Yaguajay también se daban, yo tenía acceso a los bembé, a la fiesta de los negros de Sansarí, y todas esas cosas siempre para mí fueron parte de mi identidad. Desde luego, vivir en Regla, donde esa cultura es mucho más poderosa y fuerte, pues fue importante para mí, porque también ya yo tenía más formación, tenía más conciencia, claro. Tenía un propósito de aprendizaje mayor también. Claro. Pues, ahora cuéntame, Guantánamo, ¿qué pasó ahí? En Yaguajay, curiosamente, no se toca el ritmo changüí.
Pero en Yaguajay habían fiestas de changüí. ¿Por qué? Porque en la, era un pueblo de tres centrales azucareros. Y en la, había una cultura periférica de gente que venían de Guantánamo, de Oriente. Venían jamaiquinos, haitianos también, que venían en temporada de zafra. Y en sus ratos libres hacían fiesta y participaban en la fiesta, sobre todo del barrio Sansarí. Y ahí pues yo también percibí muchas músicas que yo pensaba, muchas veces me creí que eran de Yaguajay, no eran de Yaguajay, eran músicas que llegaban a Yaguajay con los cortadores de caña que iban a participar en la fiesta. Y para mí fue, llegar a Guantánamo fue encontrarme con muchas músicas que yo vi circunstancialmente en esas temporadas en Yaguajay. Y bueno, fue la posibilidad de adentrarme, porque en Yaguajay eran como pinceladas, pero ahí pude encontrarme con toda la cultura de changüí, el nengón, el kiribá, en fin, toda esa cultura para mí fue. ¿Y eso viene, el nengón y todo esto? ¿Esto viene qué? Eso es una cultura muy, muy importante y compleja. Y antigua pero antigua de los indios, antigua no, de los negros. Eso viene de las inmigraciones que tuvo el país, porque nosotros, hasta el indio cubano viene de afuera. Es decir, nosotros somos un país de gente que poblado por gente que vinieron del continente. Hasta que llegó esto y todo el mundo. Los taínos, por ejemplo. Sí. Y hay muchos elementos que están mezclados, porque nosotros somos africanos también por España. Ajá. Porque la España que llega a Cuba es una España con 7 siglos de dominación del África árabe, de los moros. Claro. Y es decir, que nosotros, a veces, hay gente que cree que el laúd es un instrumento de blanco. El laúd no es un instrumento de blanco. El laúd forma parte del sincretismo de España a partir de esa dominación también del mundo árabe. Claro. Y entonces, en Cuba se dan muchas esencias que vienen de muchas partes, no solamente. No, incluso Cuba fue africana desde que llegó España a Cuba también. Es decir, ese sincretismo empieza a darse ahí. Claro, claro, claro. Y hay muchas músicas de los taínos, eso, que tiene también su origen en América, en el continente, de gente que emigró hacia nuestras islas. Claro. Y entonces es muy interesante lo que pasa ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que es una música que viene de muchos lugares. Y desde luego el componente importante de la cultura yoruba, tú nadie lo puede negar, como nadie puede negar la influencia de España. Pero España que llega a Cuba no es solamente la de los gallegos y de los moros, es también la de los moros que llegó con el sur de España a Cuba. Claro. Claro, sí, eso ahí todo lo hicimos error. Es un país que realmente ahí se está dando todavía un ajiaco muy interesante. Claro, claro. ¿Cómo eres? ¿Tú afinas la guitarra tú mismo? Sí, claro. Yo tengo esta guitarra aquí, pero no por nada, no quiero que la toque ni nada, sí. Pero mira si está afinada la guitarra. Está un poco, tú sabes, un poquito fuera de... Pero yo aprovechándote, porque como esa guitarra nunca se afina, digo, bueno, quizás... ¿Sí está afinada? Está afinada. Me encantaría apretar toda la guitarra. Pero, ¿y cuáles son las notas de la vaquita pijirigua, por ejemplo? Yo no, tú sabes que yo no toco la vaquita pijirigua con la guitarra nunca. ¿No? Porque yo lo que toco es el 3. Ah, ya. En la pequeña banda mía, yo lo que toco en la guaracha, eso es el 3, no la guitarra. ¿Es incómodo tocar una guitarra que no es la tuya? ¿Te sientes raro? No, lo que más raro me siento es que no tengo uñas para tocar. ¿Tienes uñas? Pero compré esto, yo tengo dos uñas aquí que son tremendas. No, sí, es que últimamente me tengo que poner uñas para los conciertos, ¿sí? Uñas de acrílico porque se me parten. ¿En serio? De verdad. Si te veo en un manicure aquí y yo te tiro fotos. No, porque son 4 uñas nada más. ¿Te imaginas? La pero no me pongo cejas. No, no es cejas. Ni para el concierto. Ni para el concierto. Claro, no tengo prejuicio con eso, pero no lo hago. Sí. Pero cuéntame un poco... porque la gente está preguntando aquí en el chat, que son, tú sabes que son hermosos. Déjala por ahí, quédate ahí con eso. ¿Estás acostumbrado a tener una guitarra arriba? Oye, ¿esto era es leyenda urbana o de verdad tuviste acontecimientos en Cuba que te dijeron? Yo eso nunca lo vi, pero yo me imagino que habían temas que eran muy fuertes, ¿no? Por lo menos nosotros nos erizábamos cuando escuchamos aquello del abuelo, que era una cosa muy metafórica. El problema es que yo en Cuba, yo siempre lo digo, que yo me crié en el seno de una familia de gente que luchó contra el golpe de Estado de Batista y que pasaron mucho trabajo. Y vieron en la revolución
el sueño de su vida realizado. Y yo, desde que era un niño, pues, para mí, mis padres siempre fueron personas decentes y buenas personas. Y yo estuve bajo el influjo de la ideología que me inculcaron mis padres, ¿me entiendes? De la revolución y eso. Entonces yo hice canciones de elogio a la revolución porque yo quería en todas esas cosas, igual que todo el mundo. Hice canciones a las artilleras, hice montones de canciones que... Porque la gente se acuerda nada más que de la parte esta medio contestataria, como sí, le dicen. Sí, sí. Pero sencillamente esas canciones no nacieron ni siquiera como un intento de hacer contrarrevolución. Sí. Mi mamá me decía, yo lo he repetido muchas veces, sí. eso ocurre, mijo, porque Fidel no lo sabe. Sí, era típico, era típico. Entonces yo esas primeras canciones críticas, porque yo entendí que la crítica sí. era importante para el desarrollo y porque una sociedad sin crítica no puede existir, claro. las hice para que Fidel se enterara. Ah, qué bueno. Mi mamá decía siempre eso, mijo, eso ocurre porque Fidel no lo sabe. Ah, bueno. Qué después, bueno. con el tiempo, te ocurre que muchas cosas, la mayoría de las cosas que ocurrían en Cuba eran muchas veces ideas de Fidel, pero bueno. Sí. En realidad, esas canciones las empecé a hacer con el ánimo de ayudar, de que la crítica... Yo pensaba que las cosas que ocurrían mal en Cuba eran desviaciones, que la revolución no podía hacer eso, porque esa fue la idea, lo idílico que me inculcaron mis padres. Pero cuando empecé a hacer esas canciones, a tener problemas con la burocracia. Y entonces empecé a aprender otro asunto nuevo. Claro. ¿Me entiendes? Yo pensé que tenía la libertad de decir las cosas que yo entendía que tenía que decir. Y empecé a hacer esas canciones. Y pude empezar a tener ciertas dificultades con la burocracia. Pero en realidad nunca me llevaron todo eso que dicen que me llevaron preso y eso. En realidad yo nunca estuve preso ni nací. ¿Ni te sacaron de escenario nunca? No, hubo una temporada que me prohibieron presentarme públicamente. Y yo empecé a presentarme en patios, azoteas de La Habana. Y entonces después se fue pasando eso y con el tiempo yo volví a presentarme en algunos escenarios así. Sí. Pero en realidad... Nunca estuve preso en Cuba ni nada de eso, la verdad. Claro, claro, la verdad. Claro. Pudo haber estado como cualquiera, en definitiva. Yo lo que pasa es que, bueno, lo que hice siempre fue... Yo no me metía propiamente en política. Yo lo que hacía era mis canciones y daba mi punto de vista, que es lo que sigo haciendo. Claro, mi punto de vista y hacer mis canciones, críticas. Claro, y las voy a seguir haciendo siempre porque eso no me lo puede quitar a mí nadie, ¿me entiendes? Yo creo que es un derecho humano que tengo yo expresar mi punto de vista y no estar de acuerdo con lo que no quiero estar de acuerdo. Exactamente. Yo creo que tú, tus historias, que tú las cuentas en los conciertos, yo creo que todo el mundo se identifica. Lo que no me gusta es mucho hacer el papel de víctima. Ah. Porque uno es víctima de muchas cosas que ocurren, pero también la gente dice, no, te quitaron de la televisión. Bueno, pero yo tampoco quise estar en la televisión. Sí. Porque llegaba un estudio de televisión y me decían, esta canción sí la puedes cantar y aquella no. Me decían que la artillera sí, Marucha la jinetera yo. Y yo dije, pues no. Yo me fui de estudios de televisión en Cuba. Dije, pues si no puedo cantar esta canción, no canto ninguna. Claro. Porque Martí decía, verso, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Nos salvamos los dos, claro. Entonces ustedes no dicen que son martianos. Pero, y ahora que tú llegas aquí a Miami, ¿no te produce la misma el espíritu creativo Miami? O sea, si nos quedamos en Cuba, en la cosa social y crítica. Yo he venido a Estados Unidos durante muchos años, sí. Siempre me han dado visa para venir. Sí. Ahora tengo residencia aquí en Estados Unidos. Y sobre todo ha sido a partir de... sobre todo por lo de la pandemia que nos cogió. Yo tenía un contrato, un año de trabajo aquí. Y nos cogió la pandemia aquí y no nos pudimos mover. Tuvimos casi 3 años sin podernos mover de aquí. Yeah. Y en fin, que sí, que conocí a Miami y desde los años 90 yo venía aquí. Yo conocí a Willy Chirino y siempre tuve de alguna manera conocimiento de cómo era Miami. Eso es decir, que no una... Lo que pasa es que yo, no esta realidad, independientemente de eso, yo vivo muy metido en mi casa, componiendo, haciendo mis cosas, y yo no me gusta hablar de una realidad que no conozco bien. No me gusta. Ya. Hay que sacarte. Incluso de Cuba. Sí. Tengo canciones que empecé cuando estuve en Cuba la última vez y quiero terminarlas cuando vuelva a ir, sí, porque sí. quiero... Me gusta... Que, no me gusta que Cuba me la cuenten. Como no me gusta que me cuenten Miami, ni me gusta que me cuenten Europa. Yo quiero, porque si no estás hablando de cosas que tú no vives. Y porque yo quiero tener mi percepción, aportar mi percepción, que eso es lo importante del arte, tu punto de vista. Le tiene la deuda a la canción de Miami o la canción de Hialeah o ver el cubano acá. Miami, yo tengo amigos de muchos años también y estoy bastante informado de cosas que me dicen.
pero también tengo muchos puntos de vista, porque yo tengo amigos que piensan diametralmente opuestos y tienen criterios y opiniones totalmente distintas, claro, diferentes, lo cual me gusta, porque a mí me gusta que mis amigos piensen sobre todo diferente a mí, ¿no? Claro. Bueno, a ver, el próximo sábado 20, el Real Café, ahí está el concierto, amigos míos, ahí vamos a estar porque yo también voy a ir. Y también voy a ir a ver a estos muchachos el viernes, voy a ver que, cómo me parto yo, pero no, no te puedes ir de aquí sin hacerme el cuento de el muchacho, que ahí está el, la promo para el, este espectáculo de Pedro Luis Ferrer, no se lo puede perder, amigos míos, con todos los temas, todo el repertorio, vaya a recordar aquellos momentos ricos de verdad, hacer un poco de nostalgia ahí, de catarsis, y de pedirle a Pedro Luis lo que usted le dé la gana. Lo que tú dices, que yo conté cuando canto Él Tiene Delirio a Más Varones, la canción mía, sí, creo que, es esa, que hablo de los homosexuales. Sí, sí, ese, yo lo que cuento en el concierto, contaba en el último concierto, contaba que los grupos discriminados en la sociedad van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces había un prejuicio con los homosexuales, eso. Entonces, como un chiste que demuestra cómo los grupos sociales discriminados van cambiando, porque el muchacho le dice al padre: padre, tengo un compromiso. Y dice: ¿con quién estás comprometido? ¿Con Hortensia? Y dice: no, 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 con Gertrude y Virgón. Y dice: no, 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 con María. Y dice: no, no. Y dice: ¿pero con quién? No, padre, estoy comprometido con Alberto. Y el padre le dice: Alberto no, Alberto no, Alberto es comunista. Alberto no, por lo que más tú quieras. Ay, Dios mío, Alberto es comunista. Sí, ahí se complicó la cosa. Pero yo sé que acabas de salir de una gripe. Sí, salí. Bueno, ya estoy bien. Espero ya el sábado estar entero. Sí. Y sé que no pasaste por el manicure hoy ni nada. No, es que yo siempre me pongo cuatro uñas de acrílico. De acrílico. Después me las quito para que respire la uña. Yo el sábado te voy a probar y te voy a tirar fotos. Pero foto de son buenísimas. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Los tocadores, muchos tocadores flamencos se las ponen con papel. Y con la loca y eso. Ah, pero bueno, yo me las pongo a creer y me queda muy bien. No, no sin colores. A veces te cuida las uñas para el concierto ese y el día antes le das a una puerta y se partió la uña. El día antes, wow. Pero las acrílicos resisten claro, perfectamente bien, entonces... Pero no te puedes ir de aquí sin tararear aunque sea una canción en la guitarra. Yo aquí en la producción de arriba en el control me están pidiendo que pues, me dijo, por lo menos que Pedro Luis despida. No, lo que te voy a decir es un poema, no voy a cantar un nada. Un poema, bueno, a ver, un poema. A ver. Sí, voy a decirte un poema de mi tío Raúl, que yo quiero mucho, que dice: como un arriero de las mariposas, podrás andar en gracia el monte espeso cuando regreses limpio desde todas las cosas y ya no te preocupes más que eso. Podrás andar en luz con la gacela, el leve canevá de la fortuna, cuando perder el sol ya no te duela, dueño de los caminos de la luna. Cuando te batas por el pueblo en cualquier parte y ganes la medalla de la herida, podrás entrar en las espigas donde el arte cuaja un verano más para la vida. Y mientras cante tu martillo de poeta cincelando en el hombre la alegría, verás que hasta la piedra te interpreta y que se torna piedra tu poesía. ¡Wow! Me quedo con eso. Gracias, Pedro. Te agradezco muchísimo esta bella noche que me has dado aquí. Es un placer para mí. Una deuda también que tenía contigo. Llevaba mucho rato tratando de tenerte al lado para... Muy agradecido estar aquí. Muy agradecido. Así que el próximo sábado, amigos míos, Real Café, en la 8 y la 96. Este gran maestro, este gran músico, este gran artista y este gran narrador de la vida también. Ahí, vaya y disfrútalo. Que yo también voy a estar ahí, lo voy a disfrutar muchísimo. Gracias, Pedro, una vez. Gracias a ti. Gracias, Indira. Gracias, banda. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Señores, Mona Lisa es el lugar. Les espero allí, ¿eh? ¡Mua! Buenas noches.